Cerca de 2.000 personas conformaron una multimarcha contra Rafael Moreno Valle. Los manifestantes acudieron a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para solicitar la renuncia del mandatario poblano. Los 2 kilómetros de marcha tuvo de todo, desde organizaciones sociales como Los de Abajo, la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla, la Coordinación Estatal por la Identidad de los Pueblos, que agrupa a más de 100 ediles auxiliares, campesinos, habitantes de Cholula y de Chalchihuapan, la organización 28 de octubre, familiares de presos políticos y transportistas, hasta mentadas en contra del gobernador poblano. En el centro de la carretera.